La Nissan Qashqai no es solo un modelo exitoso a nivel mundial, sino una de las camionetas más queridas por los colombianos, gracias a su diseño y su tamaño compacto. Y ahora la marca japonesa presenta la actualización de este modelo que ha ganado más de 80 premios internacionales. Esta renovación le permite a la nueva Qashqai ponerse al día con otros modelos de la casa nipona a nivel de imagen, desempeño y tecnología. A continuación, los invitamos a ver todos los detalles de la actualización de media vida de este crossover compacto que ya está disponible en el país. En el frente, Nissan refresca el estilo de la Qashqai incorporando nuevos elementos que ya vemos en otras camionetas de la marca. Por ejemplo, vemos un capó mucho más pronunciado que termina con una parrilla V-Motion mucho más grande, mucho más llamativa. Ahora tenemos luces full LED con fusión de iluminación en las curvas. También tenemos un nuevo diseño de bumper y nuevo diseño de exploradoras que ahora son cuadradas. Algo muy llamativo en la parrilla frontal es que el emblema no es en relieve, sino que es completamente plano, y detrás se ocultan los sensores y radares para las nuevas ayudas y asistencias de manejo. Lateralmente, la silueta de la Qashqai no ha cambiado, conserva las partes negras del inferior del carro, los biseles cromados que bordean todas las ventanas, y en la parte superior las barras de techo ahora son en satín cromados. Esta es la versión exclusive que estamos viendo, ahora tiene nuevo diseño de rines bitono de 19 pulgadas. En la parte posterior nos encontramos con nuevo diseño de stops LED en forma de boomerang. El bumper también fue rediseñado, conserva el spoiler deportivo. Y algo muy llamativo es que ahora la antena es tipo aleta de tiburón. Gracias al rediseño de varias piezas del exterior, la Qashqai aumentó su longitud en casi 2 centímetros y ahora mide 4.39 metros de largo, pero sigue midiendo 1.80 metros de ancho y 1.59 metros de alto. Y conserva su distancia entre ejes de 2.64 metros. Un detalle a tener en cuenta en este crossover es su distancia al suelo, que es de 18.4 centímetros. Adentro, la nueva Qashqai 2018 presenta varios cambios con nuevos acabados y materiales. Tenemos también, por ejemplo, un nuevo volante forrado en cuero en forma de D con su base plana y tres radios, el cual se puede regular tanto en profundidad como en altura. Tenemos los mandos para poder manipular todo el computador de a bordo, el cual lo podemos ver en una pantalla de 5 pulgadas donde se muestran datos relacionados con el funcionamiento y las ayudas de manejo. También encontramos unas molduras decorativas en color plata satinado en diferentes partes de la cabina. La palanca de cambios es completamente nueva. Esta, la versión exclusive, tiene botón de encendido Start-Stop, freno de mano electrónico con auto-hold. Las dos sillas delanteras tienen función de calefacción y en esta parte encontramos el botón Eco y el botón de bloqueo para la versión 4x4, que es la Exclusive. Esta versión Exclusive que estamos probando trae una pantalla táctil de 7 pulgadas que no solo permite gestionar las funciones multimedia, ver el navegador GPS de fábrica, sino también visualizar el sistema denominado Around View Monitor, que es un conjunto de cámaras externas que nos ofrecen una vista 360 grados desde la parte superior de la camioneta, lo cual es de mucha utilidad al maniobrar en espacios estrechos. Otros elementos de confort y tecnología que diferencian esta versión exclusive del resto de la gama son los tapizados en cuero tela, la silla del conductor tiene ajuste eléctrico, trae sensor de lluvia, ofrece climatizador bizona y lo más llamativo es el techo panorámico Skyview. Siendo la más equipada de las versiones disponibles en Colombia, la Exclusive también tiene una amplia dotación de ayudas de manejo que contemplan el monitoreo de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado posterior y la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia inteligente. A su vez, es la única con 6 airbags, las otras versiones solo traen 2, pero los frenos ABS con EBD y los controles de estabilidad y tracción sí están presentes en todas las variantes. Atrás caben perfectamente 3 personas adultas, tenemos un buen espacio en la cabeza y en las rodillas. Ahora las sillas están diseñadas para ofrecer un mejor nivel de confort, mucho más premium. Las sillas delanteras también están diseñadas para tener una mejor visibilidad hacia el frente
tenemos apoyabrazos con portavasos y las tres sillas también tienen cinturones de seguridad de tres puntos. Pese a su compacto diseño deportivo, la nueva Qashqai 2018, el baúl es de 430 litros de capacidad, el cual se puede ampliar si desplegamos las sillas traseras. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es de acero de 16 pulgadas. Bajo el vistoso capó de la nueva Qashqai 2018 encontramos el conocido motor atmosférico de 2 litros que desarrolla 142 caballos de potencia y 200 Nm de torque. Esto acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades o una CVT X-Tronic que simula 6 cambios al volante. Para facilitar su desplazamiento fuera del asfalto, la Qashqai Exclusive cuenta con el sistema de tracción 4x4 y el asistente de arranque en pendientes, lo cual facilita superar ciertos obstáculos y superficies deslizantes. Adicionalmente, se incluyen unas ayudas electrónicas que son exclusivas de las camionetas de Nissan. La primera es el control activo de marcha inteligente, que aplica los frenos y ajusta el torque del motor para reducir el cabeceo producido por las irregularidades del camino. La segunda es el control activo de trazo inteligente, que ayuda a mantener una trayectoria ideal en las curvas y en caso de ser necesario, puede aplicar un ligero frenado en cada una de las ruedas de forma individual. Finalmente está el freno activo de motor inteligente, que aplica el programa electrónico de la caja para ayudar a disminuir velocidad de forma suave al momento de frenar. De esta forma, uno de los crossovers compactos más apetecidos en el país y que ha vendido más de 3.3 millones de unidades en el mundo, en 99 países desde el año 2007, no solo se actualiza en diseño, sino también en equipamiento y tecnología, con el fin de continuar esa tendencia versátil e innovadora de la marca japonesa y así no ceder terreno en el competido segmento de los SUV medianos y compactos en Colombia. Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, se enteren de todas las noticias de la industria. También nos sigan en los diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.